contradiction. A bad decision. After religion. Gender rejection, please. You only say blah 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 blah. Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Y antes de comenzar me gustaría recordaros, suscríbanse, que después pasa lo que pasa. Que después nos borran los vídeos y no los han visto y no se enteran de que nos han censurado. Suscríbanse en Twitch de Cultural Magazine, YouTube de Cultural Magazine, Instagram de Cultural Magazine, Spotify, Ambrosía. Aprovecho hoy también para felicitar a los Juanes, Juanas, Juanitos y a todos los que tengan un nombre que derive de Juan. Y también quería felicitar, como no, a los indultados, que todos nosotros somos indultados. Twitch nos ha indultado. ¿Hay menos indultados que Juanes? Sí, los hay. Hay menos indultados que Juanes, pero sin los indultados como nosotros, el mundo no sería... No sería igual, o no sería igual de bueno. Ahora sí, cállate, ahora sí vamos con las presentaciones. Bueno, las presentaciones que ya los conocen. Alex, ¿qué tal? Muy buena, aquí sobreviviendo. Felicidades por ser indultado. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, contento, alegre. ¿Tina Delgado? Se te nota. ¿Cómo estás? ¿El qué? Tina Delgado. Ah. Hola, hola. Indultada. Indultada, digo. Ay, sí, la liberación. Kevin Muñoz. Yo divino. Calores, todo bien, todo correcto. Kevin Muñoz. Y yo que me alegro. ¿Qué pasa, niño? Está para mierda, eres, Te voy a sacar también. Tengo una mano en los huevos, oye, pero no sé. Oye, feo. Se nos hizo bola esa mujer. Y Ambrosía. Ambrosía, ¿qué tal? Hola. No estuviste... Tú en verdad no eres indultada, no estuviste. Eso te iba a decir que yo no... Yo no. Por eso... No, por eso les banearon, porque no estaba... No eres. Bien. Hijo Twitch, esto no puede no ser. Eres. No puede no eres ocurrir. Ni indultada, ni Juana. Así que no hay felicitaciones para ti hoy. El ritmo programa. De la noche. Vamos a ver quién empieza hoy. Mira, Chris Kitty D. Hashtag Free Britney. No vamos a hacer spoiler porque evidentemente lo trataremos. Vamos a ver quién empieza. Venga. Que no cuente el pánico. Kevin, Alex, Ambrosía e Ina. Esto está mal. ¿Cómo que está mal? ¿Cómo? Yo no quiero. ¿Es el orden? Kevin, Alex, Ambrosía e Ina. Uf. Esto es lo que hay. Siempre me toca última. Yo soy el último. Le damos otra vez. Yo te lo cambio, Kevin. No, que a ver, ¿esto qué es? Esto no funciona así, ¿eh? Vamos a ver. El cajú que lo elimina. Lo aleatorizamos por un... lo aleatorizamos por algo. ¿Y ahora ya no quieren hacerlo aleatorio? Pues hazlo otra vez, si da igual. ¿Qué me ha dado? A ver, lo hago otra vez, pero otra como sea, como estaba quedado. Víctor, tú me compartes pantallita. Ah, pues mira. Pues sí. Pues... Porque yo no ah, quiero. Claro, claro. A ver, el último día. Pues, no, pero... ¿Esto qué es? Pero si es lo que quería. Yo lo flipo. Siempre quieres ser de los primeros y ahora no le sale del coño. Pues venga, Ambrosía, the first one. Sí, entonces necesito que lo antes posible se meta en www.kahoot.it. ¿Qué me estás contando? Y metan... El pin que yo vale, les voy a dar. Pero ¿qué vamos a hacer? Pero en el ordenador, dice. O el móvil. Sí. Bueno, ¿Kahoot? Mientras a ustedes hacen eso, explico un poco. ¿Pero Kahoot qué? En sección... Kahoot. Punto. ¿Lo podrías explicar antes? Kahoot. ¿Qué? Vale, ¿y el pin? Espera, porque todavía no me toca el pin para explicarles cómo es el rollo. Ingresar. Bueno. Ingresada. ¿Ves tu nombre en la pantalla? Lo veo. De todas maneras, Ina está online.
De Alex todas también. maneras, hola, estoy hablando. Está puesto en el screen por si alguien quiere entrar. Sí. Muy bien. Escroto inquieto también entró. Tengo una idea de quién es. ¿Quién será? Falta Víctor. ¿Quién será ese inquieto por otro? Pregunta uno. Fuera, ¿cómo que ¿Qué fuera? producto típico usaban los aborígenes para pintar la ropa? Primera, el rojo, caracol. Segundo, el azul, café y cochinilla. Amarillo, remolacha o verde, cochinilla. Ay, Vale. ¿repetiste cochinilla dos veces? Yo ya le he dado, venga, todo rápido, vamos, vamos. ¡Gané! Hola. Perfecto. Que yo No, mi pensaba vieguita. que era la cochinilla, ¿no? Es la cochinilla, es que Claro, no. a ver, que yo vi La cochinilla primero pregunta y yo dije. con café seguro que también. No, porque el café No no tenían da. café. Mi amor. Claro, Vale, café ¿estamos no. preparados para la siguiente? Es Sí. sudamericano. Latino. ¿Esta es de verdadero o falso? La isla de La Gomera Espérate que es no el está caliente. único lugar del mundo donde se usa el lenguaje silbado. Verdadero es azul y falso es rojo. Hola, Hombre, correcta. ¿cómo no? Pensé ¿Qué que... dice? Muy Yo pensé bien. que era. El único. Pero porque, espérense, porque en Australia también, no es por silbo también en Australia, los aborígenes. No. ¿O era una mierda El único así? sitio. Esto yo lo encontré en la Wiki Canaria, yo no sé. No sé, a mí me suena que en Australia. Queja, allí, a recepción. Siguiente. Al gallabón. Esta vuelve a ser de quiz. De Wii. ¿Cuáles fueron las islas Realengo? Rojo, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Azul, Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Amarillo, La Palma, La Gomera y Tenerife. Verde, Tenerife, La Palma y Fuerteventura. ¿Cuál es la pregunta? No sé. Ah, la ¿Cuáles incorrecta. fueron las islas Realengo? No sé, ya le ¿Cuáles di. eran? Da Ah, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. ¿Y eso por qué? No, no sé, ya tanta información no tengo. Eran los mensellatos, supongo más. O sea, mensellatos en Gran Canaria, ¿no? Pero ¿En era. qué dos tipos de No lo vivienda convivían los aborígenes? ¿El que repite? Rojo. Espera, ¿En repite la qué pregunta. dos tipos de vivienda Vale. convivían los aborígenes? Vale. Rojo, cuevas. Azul, cuevas y casa de piedra seca. Amarillo, casa de piedra y paja. O verde, cuevas y casas de paja y cemento natural. De caca seca. ¡Ay! Mi primer acierto, qué bueno. Muy Correcto. Bien. Estoy en Correcto. el podio. Cuidado, No, me la he puesto a mí también eso, ¿eh? Estas valen el doble porque las siguientes son más Claro. fáciles. Madre mía, me van a echar de mi casa. ¿Cuáles fueron las islas del Señorío? Rojo, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Azul, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Amarillo, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y Gran Canaria. O azul, o verde, perdón, Lanzarote y Fuerteventura. Joder, Claudia, esto es examen, ¿eh? Hola, incorrecta otra vez. Nadie dijo que Es se echaba. Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Porque las otras eran como las islas más grandes y estas eran como las islas más ¿Y esa apartadas. era la del señorío? Eso no tiene Sí. sentido. Porque las otras se Claro. llamaban las de Realengo. Ah, Claro. ahora encaja Bien. todo. ¿Verdadero o falso? La máxima autoridad Verdadero. aborigen recibía el nombre de Canari. ¿De Can ¿Cómo? ¿De Canary? De Canari. El gran buje. Pero cuál guacho culeado. Falsísimo. Muy bien, Chamambú. falso. Se llamaba Mensei. Claro.
Hombre, mira, eso sí lo sabía. Pero que eso está mal, que Menseyato solo era en Tenerife. Soy Mensei de mi mundo, el rey. Pero, ¿dónde has buscado esa mierda? Eso está mal. Pues, Wikicanaria. En Wikicanaria. Pues Wikicanaria solo hay tres. Aquí te cansaste de pensar, ¿eh? Aquí te cansaste de pensar otra cuarta. Escucha, esta fue la que me banearon. ¿Qué expresión canaria se utiliza para vete a freír espárragos? Rojo. Vete a palpitar la marea. Azul. Quíncate un tuno. O amarillo. Arráyate un millo. Arráyate un mío, ¿no? Eso está guapísimo. Cállate un tú, ¿no? Está guapísimo, sí. Guapísimo. Muy bien, era véalo. Uno y arráyate un mío. Tiene el podio, ¿eh? Estupendo. Y ahí a mí también me sale, chocho. Es que el podio son tres. Ah, pues estamos los tres. Yo creo que no está jugando. Sí, pero no acierto ninguno. Canario se utiliza para deja de molestarme. Rojo. Arranca la penca, azul, salpica, amarillo, mándate a mudar. Yo, es que son todas. O muchacho. Verde, vete ya, muchacho. Pero son todas. ¿Qué es cierto que estamos haciendo? Y la presión, el perro me riscó la perra. No, el Muy conejo bien. Me riscó la perra. No, el perro se la piedra. El perro me riscó la perra. Era el amarillo la piedra, y el azul. El perro. Ah, era doble. Sí, está la doble. Casi todas de estas son dobles. ¿Cuál es el gentilicio de las personas que habitan en Lanzarote? Pues. ¿Conejero o conejera? ¿Lanceño o lanceña? ¿O lanzaroteño, lanzaroteña? Joder, pero esto es ya, si no la cierta, eres godo. Muy bien. Ay, está valiendo. ¡Conejero! ¿Qué? ¡Hombre! Porque cogen conejos allí. Fuerte voy. Allá la que tiene el colegio medio salido. ¿Qué expresión canaria? ¿Qué expresión canaria se utiliza para pasárselo muy bien? ¿Cambarse la peluca? ¿El rojo? Mira el azul, tocarse la peluca. ¿El amarillo, chiquito de fase? ¿O el verde, me cambié toda la peluca? Perdón, no he ido ninguna en mi vida, pero... Chiquito de fase, ¿no? Ay, ¿o no? ¿Cuál es? No, cambiarse la peluca. Pero eso es vintage. No sé, ¿cambiarse la peluca? Pero... ¿Cambiarse la peluca no es lo mismo que me cambié toda la peluca? No. Hola, Aram Chapela, huechito culiao. Saludos. Huechito culiao. ¿Qué expresión canaria se utiliza para tengo mucho miedo? Rojo, ay, que me desalo. O chacho, qué miedito. Ay, chacho. Ay, que me desalo toda. Ay, pues yo pensé que era chacho. Exactamente, que me desalo. Muy bien. Hombre. Hay las raíces de este niño. ¿Tú, tu familia era de Lanzarote, Víctor? ¿Dónde coño era? ¿Fuerteventura? ¿De dónde? Morero. ¿Pero de dónde viene lo de ensalado? Que se desala toda. De las islas de Reales. Eso debe de ser para Fuerteventura. Que no. ¿Qué expresión canaria se utiliza para me vas a volver loco? Rojo, ¿me tienes tarumba? Azul, chacho, cállate un mes. Amarillo, ¿me vas a chiflar? Ay, contesté demasiado rápido. ¿Me chiflaste, güey? ¿Me vas a chiflar a mí? Muy bien. Yo, ¿quién de alguien? Yo te conozco a alguien que... La chona. Ah, es verdad. Me va a chiflar. Conozco a alguien, a la chona. Es como Mila. ¿Qué expresión canaria se utiliza para cuando algo no sale mal? Rojo, el conejo me enriscó la perra. Yo, la perra buena. Se riscó con el conejo se cayó. O el conejo me riscó la perra. Me riscó. Muchacho, ya el conejo me va a riscar la perra con esta pregunta. Me enriscó el buje. Hombre. Me enriscó la perra. Conejo me risco la pega. Ay, Dios. Y la última. Última pregunta. Va Víctor en cabeza. Claro. ¿Qué expresión canaria se utiliza para se me fue la pinza? ¿Vos?
Y se Primero, me me despisté. Ay, me despisté. Azul, se me fue el Baifo. Sí. Amarillo, se me fue el santo al cielo. Chacho. Se Se me fue me el fue el Baifo. baifo. Muy bien, chico. ¡Hombre! ¿Quién ganó? ¡Ah! Oye, tercer Primer lugar. lugar, No ¿eh? está ¿Y mal. yo? Muy bien, ¿eh? ¿Y tú? Yo pensaba que Yo bien estábamos segunda. metidos. ¿Cómo quedó? Cuidado, ¿Cómo ¿eh? quedó? ¿El qué? Muy ¿Cómo quedó la bien. puntuación? Bravo. Tercero. El primero fue 9.617, Víctor. La segunda, 7.681, Ine. Y Alex, 5.763 ¿Y puntos. Kevin? Cuatro. Kevin no me pone. ¿Ha jugado? Sí. Kevin está Le di al viendo el azar. partido mientras. Kevin ha jugado a mirar. Me meo. Le di al azar. A ver, yo quisiera tener una mención de que gané yo. Bravo. Felicidades, Víctor. Sabía, sabía. ¿Tú quieres que yo te Y haga un perdón. diploma y te lo mande mañana para que tú lo pongas Hombre, ahí pues en tu cuarto? estaría. Qué Y el próximo bonito. vídeo tú lo Estaría muy muestres. bonito. Oye. Que se nos fue el Lo baile. intentamos. Es que a ver si nos. Lo importante es Cuidado. A ver si participar nos de toda miramos la la vida. canariedad, ¿eh? Que tenemos cada Ahí uno. está. Perdóname. ¿Y el trabajo que tiene hacer a un cajú? ¿Nadie Que lo ha sí, valorado o qué? mujer. Pero ¿y ahora? ¿Y qué? ¿Qué te quieres jubilar ya o qué? A ver, es que. No, que tuve una idea esa que Mi, bueno, que te mira, mis quedaste loco. profesores de la universidad también hacían Kahoot y estaban bien lozanos ellos. Claro, es que yo aprendí con los niños. Ah, Estoy muy orgullosa de eso, vale. ¿vale? Pues yo no le he hecho puñetera vida a esto, está Con los interesante. pequeños Ambrosiers. ¿Qué? ¿Le Lo que tú damos? quieras. ¡Ay! ¿Le damos a las cositas random? Muchacho, ¿Qué pasó? muchacho, que se me fue el baifo. Que no le pusimos la intro a Ambrosia. Pero vamos a ¿Ay? ponérsela a Alejandro, por lo menos. Qué feo me parece. ¿Un copyright? A lo mejor no censuran ahora por eso. Hola. Alex, que mi Pues niño. bueno, hoy empezamos las cositas random con un varapalo para el señor Banksy, un habitual del programita. Y es que tras lo último que había ocurrido de que habían quitado los derechos de autor de una de las obras, pues un tribunal europeo también le ha quitado otras dos más, Radarrat y Girl with Umbrella. Eso de que no se sepa quién coño es él, le está pasando factura, sobre todo monetaria, porque está perdiendo mucho dinero y muchos derechos de autor. Así que, Bansi, salte de donde estés, hijo de A ver, puta. es que. ¿Pero tú crees que eso a él le importa? Yo creo que no. Bueno, a él yo creo que le gusta salir en los periódicos y ya está. Porque ese es él. Mira, eso Bueno, iba a decir. claro. Ella. Perdón, perdón. Rabiosa actualidad en directo. Reino Unido O ser incluye mujer. a Baleares en su lista verde. ¿Alguien está No, qué leyendo bueno. Canarias? No, ¿verdad? Pero también te diré que Reino Unido está para la mierda con la mierda hinduesa ahora. Eso sí es Así que verdad. tampoco tienen que venir. Bueno, pero. La mierda Porque es están para hindú. la mierda muriéndose, ¿sabes? O sea, ¿para qué coño quieren venir? O Para tenemos una de pedir, Manchester allí, un pedí poco perdón a qué. peillico. ¿Qué tú estás hablando? Acá entra un platón. ¿Qué dijo? Bueno, es Dios este. mío. Ay, mira, encontraron dos botellas de oxígeno también de lo del caso de Tomás. Es que lo acabo de ¿Qué coño ver. Ah, es, tío? sí. O sea, Bueno, pero eso no. La actualidad, chicos, la Sí, pero ese actualidad. tema no lo vamos a hablar aquí. Bien de random. No, mejor que Bueno, no. venga. Entonces, ¿es esta la obra? Sí, esa es una de ellas. Esa es la de Rat. No. Y luego Pues estaría Rat, pero si la esto Girl es una with vieja. Umbrella. Pero es una vieja ¿Qué rata. dice? ¿Qué no? ¿Cómo va a ser esta una? Muy bien, tío, argumentado. Esta será Girl with. Bravo. No, Girl with Umbrella tampoco, porque no tiene paraguas ninguno. Dale Pues para tiene más abajo. pinta de rata que de ¿Qué Umbrella. dice? Dale para abajo, que esa será otra, coño. Dale para Que no abajo. hay más, Típico hombre. Ah, periodista que pone en el mira. artículo una Mira foto que no tiene que la ver. niña con La la umbrela, niña joder. Y la rata hace más columbrela. para abajo que se lo ve todo. Ah, mira, la muchachita con Está sombrilla. ahí. Con Ay, qué sombrilla. bonita. Pues Y mira, ya no es esta de él. tampoco. Ahí. Mira la rata. Ah, Que mira sí, la perdió. rata.
que es una alusión al Errat, o sea, al otro guerrillero, su contrincante vital, ¿no? Por cierto, la exposición que hubo en Madrid hace un par de años es malísima, ¿eh? A de ver, no estaba tan mal. De Banks, muy sobrevalorada. Pues. A ver. Está fada. Chocho, a ver, gran parte de lo que hace este señor está sobrevalorado. Yo fui a ver la de Madrid y me quedé así, mira, con esta cara, con la de la niña. Y con la manita. Yo. Y con la manita así, en plan. ¿Qué cuesta más aún? Yo tengo una pregunta. Este tío, o sea, para tener una exposición, entiendo que también tiene obra, no solo murales, sino obras en el lienzo. Sí. Y también fotografía, supongo que habrá, ¿no? En la expo, cuando la hizo toda la noche. A ver, es que la exposición claro, era la bastante estafa en el sentido de que había muchas reproducciones y cosas así. Pero en plan, chicos. Ya que la monta fue yo que sé, traeme un trozo de muro. Como un mural. ¿El qué? ¿Pagaron entrada? Sí. Y bien cara. ¿Cuánto? No me acuerdo. Creo que eran 20. 20. 20 o 15 o 20. Sí. No, 20 euros. Sí, es japos para sí, mi niña. Pero a ver, y entonces esta gente sí sabe quién es, claro. ¿No? ¿Entiendes? No. No se sabe. A ver, no, los que lo contratan no, pero todo. Claro, él tiene un equipo también. Porque claro. A ver. Banksy. No, espérate un momento. No es una sola. Si me estás viendo, me debes un bote que te compré. Bueno, no te lo compré. A mí también. Pero yo espero que eso me llegue algún no, día. ¿Cómo ha llegado? Si lo estás viendo, mándamelo. Bueno, como llevamos como media hora hablando ya de Banksy, pues pasamos ya a la siguiente y voy a hacerlo un poquito más rápido porque creo que se está alargando demasiado. Que han aparecido en unos contenedores de basura en Alemania dos obras del siglo XVII. Que presuntamente es de seguramente un robo y que acabó ahí y nadie ha reclamado las obras. Pero fíjate, Ina, a ver a quién te recuerda. No, esto, bajes, sino enfoca este solo no es, ¿eh? A las o obras. O sea, no son tres cuadros, no. son estos dos, ¿eh? Este cuadro no tiene nada que ver, el de cinco, viajan 5 euros. Esto no es. A ver, Ina, ¿a quién te recuerda tú que estudiaste? Estoy no bajes, no bajes, no, Víctor, que a ver si va a haber la respuesta. Esto es Rembrandt. Muy bien. Entre Rembrandt y también tiene un rollo fumato de Caravaggio. Caravaggio, estoy yo bien, Caravaggio. Muy bien. A ver, no son Rembrandt. A ver, son originales, están. Se ha demostrado que son auténticas, pero son de la escuela de Rembrandt. Son, bueno, es un autor italiano y luego otro que belga, si no me equivoco. Y nada, pero, eso. ¿Y curiosidad, Rembrandt tiene una escuela? Pero, claro, sí, como casi todas las grandes está bien loco, ¿eh? Vendía pero mira, bebidas energéticas. En la escuela. ¿Cómo demuestras que ese cuadro sí es tuyo? También te digo. Es que... Hombre, porque ¿cómo? Hay un estudio es detrás. Yo, claro, creo que... Se analiza la pigmentación, se analiza el carbono 14 no, para crono, dice, para ponerlo en el tiempo. Dice que cómo demuestra, tú que estás en tu casa, dices, oiga, que ese cuadro lo tiré yo. O es mío, me lo robaron, claro. Lo tiraron. ¿Entiendes? Porque tú tendrías un documento. Claro, debería haber un documento. Si tú tienes un... Bueno, sí, todas las grandes obras tienen papel. Y si lo llamo yo. La misma escuela lo deja registrado, ¿sabes? O sea, si tú perteneces a una escuela buena de alguien. Pero y deja si registrado. Eso lo tiene guardado en plan. Medio ilegal. Muy loco, A ver, la policía baraja de que ha sido de un robo frustrado y que al final no supieron qué hacer con eso y lo acabaron tirando a la basura porque por X motivo. Seguiremos informando en cuanto vaya evolucionando el caso. Pero mira, yo te diría una cosa. El de la izquierda, el chavalito así que está robando el bigote, me parece un poco extraño que sea de esa época. No sé cómo lo ves tú. Que sea de... ¿Qué dices? De Rembrandt. Buena noticia para los santacruceros. ¿Qué? Dale. Ah, que muy buena noticia, Rosana Cruceros, porque oficialmente ya podemos decir de que está tramitándose la rehabilitación, entre comillas, de la Plaza de Toros, y que los familiares que llevaban, que eran dueños del edificio, están ya en negociaciones con el Ayuntamiento y la Agencia de Urbanismo para abrirlo, van a quitar una parte frontal que conecte con la Rambla, para que se vea el interior, y dentro van a poner diferentes centros comerciales, ¿qué dice? Hostelería, quieren poner casa en la parte de atrás que da a la iglesia. Estampa, tío, toda la vida la gente de cultura hemos querido que eso se convierta en un espacio cultural y van a ser un sí, con un recinto, ¿no?
Un jodido Sí, centro comercial. una especie de centro comercial, más o Y menos, cago con en la madre viviendas como dentro. un cielo Ah, o algo así, ¿no? y un parking de 4 plantas Me voy subterráneas, a que no sé cagar en cómo su coño funciona. estanca. Pero bueno, oye, es una buena noticia, al fin y al cabo, por fin se toca ese maldito edificio que lleva abandonado 20 años. Dice que es Pero que va a ser 20, feo, sí, pero 20 bueno, años. va a ser feo, pero necesario y bueno para todos. Malo para ti, pero. Pero coño, un rollo cultural, si eso es una golosina, Ay, joder. qué rico, una Porque no había nadie. golosina. Esa expresión de Nadie cuándo le gusta la es. cultura, le Y a lo gusta lo. mejor montan alguna galería ahí, yo qué Claro. sé. A ver, la hostelería es Tiene cultural. pinta de que sí. Sí, una galería. Según por ahí es una galería comercial, o sea, nada de Sí. nada. Bueno, algo Pues tiene de galería. el habla francesa, ¿no? Que dicen galería y es un Mira, hay centro, es que espacio para vamos. todos, dice Cris. Pues claro que hay espacio para todos. Para ella. Y para todes. Para todes. Inclusive. Bueno, pues voy a abrir el melón ya de la noche, que Sí, es la por favor. noticia que todo el mundo está esperando, que es Britney Spears. ¿Qué pasó con eso? Titular, titular de Britney Spears. No me dejan quitarme el DIU porque no quieren que tenga más hijos. Esto Ay, viene ¿cómo? de que ¡Qué ha declarado. menos mal! Explícalo. ¡Qué No, sensacionalista, perdóname, tío! eso es Claro, así. claro. A ver, es bastante ejemplificador de la situación que ella vive, me refiero. Lleva 13 años siendo custodiada legalmente por el padre, no tiene potestad para nada y tiene que pedirle permiso todo al padre. Y en las últimas declaraciones que hizo en una vista que hizo para quitarse ya a su padre encima, confesó de que, por ejemplo, en 2018, la última gira que hizo, el padre la obligó, porque claro, económicamente se mantienen de ella, y mil movidas 50 así. millones Así que la de pobre está. 50 millones de euros que tiene y no los puede tocar ella. Sí, mi Hombre, niña, porque muy se los triste. Y vendería a perdón, y droguita, la perdón. verdad. Está bastante Este feo. caso de no me dejan quitarme el DIU porque no quieren que tenga más hijos, esto se llama, que lo investigué yo hoy, violencia obstétrica. Obstétrica, que es A que ver, no te permiten. ¿y eso qué No te significa? permiten tener hijos. O, Que controlan tu pero, cuerpo, exacto, básicamente. controlan tú. Las feministas tienen un nombre para todo, tío. Kevin. ¿El ¿Cómo que tiene un nombre para qué? todo? A Pues ver. claro que tiene un nombre para todo. Pero mira que violencia obstétrica también es que no te dejen abortar. También, claro. Por ejemplo, o sea, es una decisión médica o toda la violencia que se hace a la mujer en cuando va a parir o cuando va a dar el pecho o cómo se le trata en gen, ¿sabes? O sea, Muy bien mira, explicado, Ina. justo hoy en el Perdón, Peñón, perdón, justo hoy en Kevin. el Peñón Perdón, Kevin, ¿qué te pasa? ¿Qué? estaban votando eso, la ¿Qué ley te del pasa, aborto. Kevin? Nada, nada, todo bien. Es que no te veo la cara, te veo en pequeño, prefiero no vértela. Me hizo gracia lo de violencia en el parto. Me Pero es que hay imaginé mucha violencia como en si el parto. fuera Bueno, una lucha perdón, libre. el parto es muy violento. Es un acto muy violento. Pero es que es un acto muy violento en el sentido de que siempre se ha condicionado a las mujeres para que esté el médico hombre más cómodo para asistir al parto. Pero es que un parto natural no es abierta de pierna mirando de frente. Un parto natural es o de rodillas o Rodilla. de pie o hay mil maneras Coño, que pues es más para en tu natural. casa, joder. No te dejan parir en Algunas casa. personas Tienes sí. que ¿Te pasar un deja? registro. ¿En ¿No te dejan serio? parir en casa? ¿No te dejan Sí, poner sí una te dejan. piscina Que sí y...? te dejan, hombre. No, porque pones en riesgo una vida. Entonces tiene que haber un acompañamiento médico, tienes que pedir ese permiso y normalmente lo tienes que pagar por lo privado. Hombre. Y así mil cosas. O sea, hay violencia médica hacia las mujeres, pero de siempre. Y al caso de ¿En Britney Spears, serio? joder, claro. Pero bueno, al caso de la Britney, que independientemente de todo, a ver, yo es que tengo sentimientos encontrados, porque es un tema interesante, en el sentido de, no sé hasta qué punto psicológicamente está tan chunga de que le tengan que controlar todo. Pero es que es como, vale, no te dejan quitarte el DIU por X, porque tampoco no es un argumento fuerte de quiero tener hijos y quiero casarme, es como súper raro. Pero por otro, ella también dijo como que le obligaron a subirse al escenario con 40 de Sí. fiebre. Entonces yo no sé qué pensar, si psicológicamente estás tan dañada que te tienen que tutelar o si te están manipulando. Es como que, no sé, o sea, esto Tendrá que depende tener de... un informe Esperemos psiquiátrico. al juicio. Claro. Sí, Lo es van a que manipular porque el sí. padre al parecer la A amenaza ver. de hablar con el médico y decirle que no se esté tomando la medicación para así coartarla a ella y que haga lo que el padre quiere. Es que es muy loco, es muy loco. Y es que, a No ver, sé. todo esto vino porque el colapso que tuvo en no me acuerdo qué año, hace como 13, que con las drogas y tal, pues tuvo un colapso mental, físico y de todo. Pero, coño, han pasado 13 años.
Yo creo A ver, que a sí, lo que voy. pero a lo mejor, ¿cuántos hijos tiene Britney Spears? Es que no lo veo, o sea, es que no lo veo tan loco, de verdad, Es que ¿verdad? Porque es que hay muchos factores ahí, psicológicos, psiquiátricos, si ella se puede, si ella está tutelada, es un rollo, porque después esos hijos pasan al tutelo del padre, ¿entiendes? Es que no Ah, no sé. le dejan, por ejemplo, al estar tutelado tampoco se puede casar con su novio. No le dejan. Claro, es como si fuera Es que una es muy menor. loco. No, no te dejan ni Claro, es casarte. que es como Es si fueses que. una menor, exactamente, así. Sí. Pero es que hay cosas que puedo entender por su protección de ponte un DIU, pues no sé en qué estado mental está, pero después eso, pero actúa. Es que no lo sé. Pero a lo mejor esa piba tiene conducta hipersexualizada. Es que y después, si no se toma la medicación, es una movida que te cagas, ¿eh? Sí, pero le obligas a subirte a una escena, a subirse a un escenario. Eso está feo. Eso ya, eso no, yo estoy hablando de lo del DIU. Claro, Ya, eso ya ya, hablamos de que el padre está buscando los cheles y que no sabe Hombre. cómo. ¿Sabes? Diu con violencia. Pues sí. Sí, bueno, siguiendo así un poquito Claro. con el Claro. famoseo, pues vamos a hablar un poquito de Mala Rodríguez, que según el titular se pasa de rosca Se con pasa de Rosalía, que al rosca. parecer hay un bifeo entre las dos, y es que no es la primera vez que Mala Rodríguez critica a Rosalía acusándola de apropiación cultural, bla, bla, bla. Y es que Venga, espérate. en la Una cosa presentación. es de ser la apropiación cultural. Otra cosa es compararla con Paulina Rubio. O sea, Claro, bueno, que me deséame, estás adelantando, deséame la chico. Que me muerte, estás pero adelantando. no me compares con Paulina Rubio, por favor. Es que, claro. Es que. Con Britney Es que todo Spears. esto viene porque Pero a acaba de ver, lo presentar de su la libro que se apropiación llama. cultural ya lo hablamos en su momento también. ¿El qué, Ale? Nada, que esto viene de la presentación del libro que se llama Cómo ser mala, que ya con ese nombre, bueno, pues en la presentación del libro soltó titulares como Al final le cogeré asco a la muchacha, es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que se mantenga mucho en la historia. Y por si no fuera poco, dejó caer que Rosalía le copia a ella. Sí. Lo que dijo Mala Rodríguez. Ha escuchado mi discografía 8 veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy, muy feliz con los míos. Me copia. ¡Qué Yo loca! tengo ¡Ay, la Está un envidia! poquito loca, está un No, 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 no. poquito. A ver, siempre está un Está poco un mal la poquito cabeza. La, No, perdón, no, no. Yo la tengo. mala, la A ver. mala, más mala que nunca. Más Vamos, mala es que que nunca. vamos a ver. Quien no conoce a Y la Dios, pie. a cualquier santo le reza. La Mala Piensa bien lo Rodríguez que va a decir. es un Mírala. icono de arriba Mírala. abajo y la Rosalía es un producto. Pero, joder, lo que ha hecho la Mala Rodríguez no lo ha hecho Rosalía en sus Entra puñetas al vidas. Instagram de Mala Rodríguez y dime qué producto es Mala Rodríguez. Pero Para es que que lo la veas, Mala porque madre mía. lleva Es de una generación, arriba es el único abajo. exponente de rap español, mujer, con la gata katana. Son las únicas que hay defendiendo esa postura. Entonces, Mentira, yo hombre. con la Mala siempre. Con la Mala siempre. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ella es Pues el chico, igual referente. que con Yo sabía que Rosalía, te esto iba puede a traer gustar más o tema. te puede gustar menos, pero hombre, decirle que es Paulina Rubio y decirle que te copia de qué. Pero claro que te copio porque la Mala es el primer referente de mujer en el mundillo del rap, en el mundillo del trap y en el mundillo del Sí, gitaneo. mira, ¿Sabes? Rosalía, Todo eso mira, ya lo hace mira, ella. Rosalía, la Mala Rodríguez, 2 gotas de agua. Mírala, No. mírala. Que no. Hombre, me vas a decir a Madre mí mía. la Mala Rodríguez, un jodido ¿Esto qué es? icono. Mira, igual, ¿eh? Ese vestido de mercadillo me Separadas gusta. al nacer. ¿Te puso Pero. qué contestó Rosalía? No me toques a Rosalía, No, que soy incapaz. Rosalía, que es una señora, no contestó y todos los fans de Rosalía fueron a por la mala. Hostia. Y También os le diré que tiraron posiblemente de ahí. esté muy mal que con las pocas mujeres Rosalía tiene su propio estilo y se la veo. Los Que fans, con ¿eh? las pocas mujeres que hay, no me parece bien que haya beef entre ellas. Eso leí en el artículo que la gran mayoría de los fans lo ponía en plan un poquito Eso más es. Pues sí, ¿qué más les da? De Es que la mala también Pero tiene La fama, Mala ¿cómo se llama? jodida diosa. Se pasó de Punto. mala aquí. Que la Mala Rodríguez es la pera y Rosalía es. La manzana. Mala Rosalía hace Rodríguez. flamenco y hace Chatarrera. pop. A la manzana, Coño, la pero la combina Mala con todo. también. La Mala es flamenco con rap de toda la vida. Yo creo que la Mala Rodríguez tiene una envidia que le corroe por dentro y ya está. O sea, es que no hay ni apropiación cultural ni Paulina Rubio. Ya Y no hay está, apropiación envidia. cultural de Rosalía. ¿Queréis abrir ese bombo en serio? No, porque No, aquí ya lo ese vi en bombo Rupana. se abrió Me parece lógico que las y. gitanas se cabreen con la Rosalía.
afirmaba la gaditana. Coño, claro. Bien le gusta. Pero, ¿y qué? Pero por ser andaluz ya es gitana directamente o qué? No, se ve que te da un carné o algo. Sí, te convalida la doble nacionalidad. Y el bilingüismo. Si no fuera, o sea, que si no eres de la etnia gitana, no puedes cantar flamenco, porque... Es flamenco. Pero es que esto ya lo hemos... Esto lo hemos hablado un montón de veces en bares. No quiero volver a esta conversación. Pero ya, que es que es apropiación cultural en todo. No lo es. No, no, ne. No es en flamenco, porque el flamenco lo han hecho muchos países. La apropiación payos. Cultural no existe, entonces, hombre. Entonces, que todos de todo. Maja Rodríguez, Maja Rodríguez, apropiación cultural de la yonki. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tienes que desprestigiarla a ella para defender a la otra? Estamos hablando ahora de la Rosalía y la Rosalía. Eso, eso se ha hecho así de toda la vida. Se desprestigia a alguien para prestigiar a otra persona. Eso es así. Por supuesto. Pues o sea, fatal. No hay otro, no hay otro método para hacerlo. Mira, ya está. La el otro día cuando. Víctor, el otro día cuando robaste en Mercadona. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, Dios! Eso, hombre, ¡ay, Dios, que se abre la mierda! Estaba haciendo una proposición cultural de un gitano también. Kevin. A ver. Esto ya... ya que no, a ver, ya que lo dijo, lo voy a explicar porque, claro, ahora parece que... La Winona Ryder. La Winona Ryder tampoco. Me la lleva puesta. Esta pintura de uña la robé accidentalmente. No la robé porque no empleé la fuerza, la hurté. Pero de una manera. Víctor, estamos en sí, directo. Sí, pero de una manera sin querer. Porque yo la iba a comprar. La cogí en la mano y inconscientemente me la metí al bolsillo. Yo seguí comprando, pagué todo lo que llevaba. Cosas. Coño, pagué cosas mucho más caras que la pintura de uñas. Y la pintura de uñas no la pagué. Y después me di cuenta ya, pues cuando yo estaba ya pues muy lejos, como para volver otra vez al mercado y decir, oiga, he robado y encima costaba 1,50€. No voy a llevar ahí. Oiga. O sea, que ve ese mismo que argumento utilizó Winona Ryder, ¿eh? Y la del PP. Cuando la pillaron con las cremas. La diferencia entre Winona y yo es que yo no le cogí el gusto. O sea, no me siento orgulloso y no le cogí el gusto. No lo voy a hacer nunca más. Pido perdón y no lo haga nadie. Seguimos adelante, venga. Ay, Víctor. Tú que eres el único formal de este grupo. El único honorable. Pues si te lo digo, nuestro señor lo he dicho, que lo he hecho sin querer. No estoy orgulloso, pero ya que lo sacó el desgraciado este, pues lo explico. Yo quiero decir, en defensa de Víctor, que yo, con 14 años, fui a Brillú Brillí. Y estaba la mala Rodríguez robando. ¡Cállate con la mala Rodríguez! De la pulsera, no, escúchame. La pulsera que teníamos todos y todas, de la casitos de colores, de Brillú Brillí. ¿Te la mamaste? Pues me la probé y yo salí de esa tienda con la pulsera puesta, llegué a mi casa, me duché todo y de repente me miré la mano y dije, ¡ay, Dios! ¿Te duchaste porque te sentías mal contigo misma? ¿Cómo? No, me duché porque es que me tocaba esas cosas duchar, pasan. Me tocaba. Esas cosas pasan. Pues miren, yo solo he robado una vez y fue conscientemente. Pero que nadie te ha preguntado, que no, esto no que es... Que te calles, te voy a contar, mierda. Ladrones anónimos. Hola, Ina. Robé a la mala Rodríguez un día, su corazón. Que calles de la mala Rodríguez, que tengo un trato lo mío para mi saco, joder. Que ay, bien directo aquí. Ese va a ser mi himno. Lo mío para mi saco. Que yo me mame. Una chaqueta de. Ay, Dios, se me fue la conexión. Sí. Ya volviste. Nada, no te preocupes. Que me mamé una chaqueta del Pinky conscientemente y me pillaron. Y estuve sacando céntimos y aumena y tenía 15 de por ahí, era una niñata. Y horrible. Y no he vuelto a robar desde entonces porque me pillaron en mi primer robo y fue horrible. Ah, pero y yo buscando lo tuyo céntimos. Fue consciente. Y me prohibieron. Lo tuyo ¿qué? Fue consciente. No, lo mío fue consciente y me prohibieron la entrada a Pinky. Estaba en una lista. En la lista negra. Sí. Por escuchar la mala Rodríguez. Ladrona. Influenció al hurto. Bueno, venga. Hombre, no mi saco. Vamos a acabar hoy, ¿eh? Tengo un... No sé cómo lo ves, pero hoy no acabamos. ¿Qué más? ¿Pero esto qué? Ah, bueno. Mira, queda solo una recomendación para esta noche, para todos los que nos están viendo, de que es la superluna de fresa 2021, la última gran luna de este año. Así que... ¡De fresa! A ver.
A la 1:40 se verá en su Pero así no esplendor. se Va a ser verá. precioso, chico. No, eso tiene más filtro que Claro. Carracuca. ¿Dónde? Y ustedes dirán, ¿de dónde viene lo de luna de fresa? Porque no es de fresa. Es porque Seguro que lo dijo esto Mara viene, Rodríguez. porque lo dijo la mala Rodríguez, Totalmente. que recolectando fresa. No, viene de una tribu indígena americana que la llamaron así porque justo coincidía con la recolecta de fresitas. Entonces era la luna de fresa. Ay, qué bueno eso. Y nada, eso. A la 1:40 todos a la azotea, a las ventanas, balcones y demás, a ver No. esta maravilla del Pues muy planeta. bien. Estoy Y ya durmiendo para ya. cerrar, os traigo el teaser que se ha publicado de la última película de Jurassic World. ¡Qué madre mía! ¡Qué ganas de que salga! Queda un año aún. No sé ni para qué lo han Pero sacado, pero bueno. tú sabes que esas películas son una puta basura, ¿no? No, son una puta basura. Yo no he Me visto las nuevas. encanta Jurassic World. Me Una encanta. de las mejores sagas que hay en el universo. Las primeras de Spielberg, Touché, y las nuevas, maravilla también. Tú sabes que yo no he visto las nuevas, solo he visto las antiguas. ¿Y cuántas Yo, quedas? la primera de las nuevas, la habré visto 9. Sí, A ver, pero ¿lo vemos o no? Ah, vale. ponlo, No, ponlo. A ver, es un teaser, dura un segundo. no, pero pon el sonido. Ahí, ahí. Jurassic World Dominion. Experience a special Mira, a mí extended preview only on sinceramente, F9 con and I. tanta Oh, ahí está. digitalización de los dinosaurios me mola. No, ¿Ya si quieren está? los hacen de verdad. Vamos a ver. Animatrónicos hacen. Un teaser. A ver, es un teaser, no es un. Uy, 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 ¿esto qué es? Es que, a ver, como aún no se ha desvelado nada de lo que veis en la última película, tampoco se podían meter, sino metieron dinosaurios y ya. Claro. Porque, claro, tú no lo has visto, pero en la última película lo que pasa es que Es que el llevan Rex los Tigre. dinosaurios a la Tierra, me Se refiero salen. a Estados Unidos, por así decirlo. Así que yo creo que va a ser Porque como ya el caos. en la isla donde estaban iba a explotar un volcán o algo así, ¿no era? Sí. ¿Ves? Y se los llevaban todos. Y les parece buena idea llevárselo. Sí. Hombre, porque si no se acaban los dinosaurios, está fatal. Y con lo que costó hacerlo, imagínate que se ¿Ustedes quemen todas. qué dinosaurios serían? ¿Qué dinosaurio Oh, puede sería? ser. Amada Rodríguez. Su normal. Un pterodáctilo, Que yo yo creo creo. que también. Me gusta mucho. Un Pequeño. plesiosaurio del mar. Un Oh, también bien bonito. megalodón. Qué guapo. Sí, algo así. ¿Y yo qué? Pues yo sería un También. pterodáctilo. Un directivo del TEA. Muy Esos bien. son buenos dinosaurios, ¿eh? Sí. Sí. A ver si se extinguen ya, ¿no? A Oye. ver. No seas envidioso como Mara Rodríguez. Venga, sí. Es que se me Mira, está chico, ¿te contagiando la gusta maldad. algo? Y él empieza a hatear a la mala Rodríguez, que es un icono, yo no sé. Seguimos. ¿Un La icono de qué? seguimos. Venga. ¿Lo tienes ¿Qué? preparado ya? Sí, estoy para darle a Vale, pues enter. venga, pues. Pero tenemos que hacer algo nosotros. Sí. Y dar Lanzamos palmas. la musiquita de Dino, venga. Dale, Ina. ¿Qué Ya está traes? bueno. Vale, les voy a pasar un link y por favor, alguno que lo pase también o alguna al chat de nuestra gente que nos está viendo porque pueden jugar. ¿Qué coño es eso? ¿Qué? Nada, Esto nada. ¿Qué no. estás compartiendo Ya, pantalla, ya. Víctor? Sí, pero solo lo ven ustedes. Claro. Vale. Que voy a pasar un link por el Baja, chat baja, baja, Víctor. Venga. y que alguien lo pase por el este para que juegue la Vale. gente. Está Iba pasado a el link. decirlo. No, muchacha, que La copias y cosa es pegas. que qué te molesta, ¿no? Sí, algo Yo no así. estoy jugando, ¿Cómo pero. que no? Yo aquí no me sale ni una carta. Abajo. ¿No? No. Debajo te tienen que salir ¿Cómo que las no? cartas ¿Me tiene tuyas. que Que no, salir abajo? coño. ¿Y yo soy el ¿Cómo del no? SAR? Sí, yo soy el SAR. A ver, cago en la puta. Vamos a jugar tres o cuatro y fuera, ¿eh? Esto tampoco vamos a estar aquí mil Venga. años. Yo ya tengo mi carta. Yo también. Me falta una. Vale. Vale. Necesito que alguien me traduzca para ir más rápido. What is Joder, housing my mellow? Man. Y pone: A vagina that leads to another dimension. Una vagina
Una vagina. Una vagina. Una vagina que viene de otra dimensión. Sí. Maravilloso. The way white people is. El camino. Como blanco. La manera de ser de las personas blancas. Un ejército de esqueletos. Camino blanco. Es. O la escena. Wey, camino, la escena de la muerte de Mufasa. La peña blanca. La peña blanca. Sí, soy. Alex. Bravo. La mala Rodríguez. Y ahora como cero punto. El que mejor se tenía. Pero porque es inclusive. Alex has won. Porque ahora me sale en blanco. Vale, ahora. Porque ahora tú eres la sal. No, Alex. Es Alex. A ver qué se me fija. Y a ver por qué no me sale Alan nada. De Hathaway, aprendí el camino difícil que tú no puedes celebrar con un amigo. Joder, Iván. ¿A Griffin qué es? Que uy, está con la otra vez base. Lamentándose. En plan que está como en no es luto, pero es parecido. ¿Cómo así? Mira, dicen que no se escucha, sí ¿eh? Se escucha. Ahora sí. Tradúcelo bien, Kevin, porfa. Aprendí de la manera difícil que no puedes animarme, ¿no? Algo así. Que no puedes animar a alguien que está en plan... Vale, no que es, está... No es luto, pero está más jodido. ¿Con? Con. Con, vale. Entiendo que es literal, porque... Porque no vi las lagunas de vuestras secciones, ¿eh? ¿Por qué? Una enorme escandinava, una señora enorme escandinava, teniendo sexo, un paseante latino y teniendo polla. Pene. Pone pene. Claro. Pene. Es que un apasionado amor latino, una enorme mujer escandinava, yo creo que está guapísimo. Es la elegida, sí. Tienes que darle abajo, Alex, a seguir. ¿Dónde? Ah, next Victor round. Has won. Ahora yo soy el zar. Después de meses de debate, la pasión de la Wall Asamblea Street General Wall Street, dijo que estaba de acuerdo con... Más. Vale. Te está bueno. Se me va. Sí, esto es una mierda. No, pues venga. Vale. Vale, después de meses de debate, la Asamblea General de Wall Street solo coincidió en que aceptarían más... simplicidad insana. Más madres. No, no. ¿Cómo? No es simplicidad. Delirio de sífilis. Ah, sífilitis, perdón. Sífilitis, claro. Es una ETS. Claro, claro. Es una ETS. Vale. Más sífilis. Más mamá. Más nada. Más nada. O más. Que se te quede el pene atrapado en una trampa de estas de los dedos chinos con otro pene. ¡Qué bonito! A ver, es por la carta, porque la carta es buena, simplemente. Es el getting. Hombre, claro. Es que el atrapa dedos chino. Coño, y la de ese, ¿no? A ver si está bien, pero, hombre, se te queda el pene ahí en un tapadedos, ¿no? No creo que eso gana todo. Yo creo que es como el 3 de bastos en el envite. Pues lo gana todo. Full de nepe. La última, ¿no? En el sexto, en el séptimo círculo del infierno, los pecadores deben endure, ¿qué es? Como estar... Soportar no sé qué por toda la eternidad. Durante la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Qué deben soportar los pecadores? Bueno. Vale. Deben soportar por toda la eternidad hacer besos en el pene. Bueno. Deben soportar a Aston Catcher. Oye. Deben soportar... vomiting mind blow yo. Ah, no, no.
Eso está feo. Vomitar. Está... No, no, no. Vomitar no, 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 mientras no. haces un tan. Y a Hillary Clinton. Y. Uy, ya le dio. Clinton está peluda, y Kevin eligió, pues, la opción más disgusting, evidentemente. Bueno, Alejandro. Bueno, Alejandro. Mira, es que de verdad. La verdad. Pero a ver, estaba bien buena la de Hillary, ¿eh? No. Qué hombre, esa era la estaba mía. Bien buena la de Hillary. ¿Pero y quién ganó? Vale. Yo. Alejandro. De verdad, ¿cómo se nota que esto está hecho? Para mentes corrompidas. O sea. Niños de los 80. Pues por esto no gano yo. La de cultura general. Claro, yo soy más de trivial, no soy más. No soy de esta bobería. Vamos con la. Eso no es. Ay. Ah, coño, vale, vale, sí, es verdad. Vamos, vamos con la esta de Kevin. Buena música. Sin derechos, Con derechos ciertos. Venga, Kevin, dale. ¿Qué me traes hoy? Hola. ¿Qué lo tienes preparado? Traigo la maravillosa vida de John McAfee. ¿Cómo? ¿En serio? ¿El qué? Un homenaje a su ah, muerte. Ah, John McAfee. Sí, vamos a hablar de todas sus locuras, rapidito. Y luego vamos a ver un vídeo que es buenísimo. El vídeo no lo tengo. Te lo pasé antes. Bueno, vale. ¿Sabes leer WhatsApp o qué? Vale, vale, venga. Pues nada, John McAfee, para quien no lo sepa, el inventor del antivirus McAfee. Sí. Y es un señor muy loco, que hizo muchas cosas locuras. Y hoy ha muerto. Se ha suicidado en una cárcel de Barcelona. Ayer. Bueno, se suicidó. Bueno, suicidarse, ya veremos qué pasa. Eso dice. Ayer. Eso dice. Pero no. Todos sabemos que no. Pues nada, como hoy no tenía muchas ganas de hacer nada, voy a ir leyendo partes de su vida, que me parecen muy locas. Nació en Londres. Sí. Londinense. Y su padre era alcohólico. ¿El qué? Su padre era bien alcohólico. Y veterano de guerra. Y le pegaba. Y un día se metió un tiro en la cabeza. ¿Su padre? ¿Se suicidó también? Sí. Porque parece que Ina está levantando la mano. Ya. Yeah. Ay, sí, es que sale todo el pato y no hay nada detrás mía, da mal rollo. Bueno, sigue, adelante Kevin, sigue. Bueno, que el padre se suicidó y se estuvo muy apenado porque ya no le pegaba a nadie y empezó a beber y a consumir drogas con 15 años. Con 15. A pesar de eso, sacó un matrícula de honor en todo. Y entró a estudiar matemáticas en la Universidad de Louisiana. Donde le echaron cuando está haciendo doctorado porque se folló a una de sus becarias. Qué feo eso. Y después se casó con ella. McAfee. Bueno. Oye, bueno. Y todo. Claro. Después de la universidad fue y se puso a trabajar en la NASA. Sí. ¿En serio? De la NASA trabajó en un montón de empresas. En plan, en Siemens. En un montón de empresas super top. Y dice que se fue porque se drogaba mucho. ¿Allí? En las empresas que trabajaba se drogaba mucho, dice. Ah, o sea, que ya no le gustaba. No, se fue de las empresas y se limpió. Ya. Porque su mujer le dejó. Oh. Y... Vale, pero qué vida, 30 años limpio. Hombre, espérate que era un momento bien lo peor. Luego se estuvo 30 años sin meterse. Y se fundó la empresa de mierda esta de McAfee. Sí, de los antivirus. Sí. Y pero él dice, o sea, hizo el antivirus, pero dice que él no lo usa. Dice que los antivirus son para gente tonta. Que si él no se mete donde no se tiene que meter, no se no a tiene ver, virus. Eso está bien que tú lo pienses y que tú lo practiques, pero que lo digas. Ya. A ver, es que no olvidemos que es el que llevaba una braga. No creen los virus mucho. Pero, ¿va a ser tu sesión o la voy a hacer yo? Perdón. Coño, espera, estoy pando todo. Qué agresivo. Pues, fotos, ¿pero qué, ¿no? ¿Pone todas las fotos? Ah, pero, o sea, ¿tú quieres que vaya como un carrusel? Claro. Sí, mira, ponme primero la de que sale ahí con una escopeta. ¿Esta que estamos viendo o no? A ver. No.
No, el directo no se está viendo nada, ¿eh? No. Ahora. Ah, no, esa para después. Ponme la de... Que sale el con una metralleta muy Ah, sexy. esta. ¿Pero por qué sale así? ¿Qué le pasa? Ahí está, hombre. Él Sí, señor. es. Esa fue una mujer suya también. Pero, Fuera. ¿cómo pasa de un genio de la tecnología a un espacio de narcotraficante? Pero espérate. Vale, dale. Bueno, para terminar con eso, es que dijo que McAfee era el peor software del planeta. Porque él no usa el Muy antivirus. Bueno, ganó como 100 millones de dólares con la mierda esta. Y luego se puso a invertir en ladrillo. Y acabó con 4 millones. no lo vio Entonces mucho. ahí cuando... No, entonces cuando costó con los 4 millones, dijo, ¿qué hago? Pues me voy a Belice. A Belice. A Belice, que es buenísimo. ¿Sí? Un sitio muy bonito. ¿Y sabes cuál es la tendencia de Twitter de Belice? Belice. ¿Cómo? Belice, la gente en Belice solo habla de Belice. Sea, la gente allí no habla de Ricky Martin, ni de Mila Jiménez. Si tú pones Belice en Twitter, solo está hashtag Belice. A ver, pues porque la gente irá allí. Tiene ególatras los Porque no habrá belicianos, gente que ¿no? tuitee desde allí todo el rato, serán turistas. La gente en Belice está feliz de vivir en Belice. Claro. Y entonces fue este señor y se montó allí una mansión, empezó a sobornar a la gente del pueblo y se hizo una milicia militar. Vale. Madre ¿Qué mía. es esta? Empezó a drogarse otra vez y a hacer fiesta. Esta es la Sí, milicia. la milicia. A ver, ponla ahí. Sí. ¿Qué? ¿Y la Esa, milicia? la pelirroja, es una que fue su mujer con Mira 16 cómo años. era. Madre Con mía. 16 años y... Esa la conoció porque fue a matarle. ¿Cómo? Ella. O sea, ella fue a matarle a él por una asesina en plan joven de estas, así de... Y él la convenció de que no le matara y se Una buscaron juntos. Matajari. Joder, y es Bong, ¿no? Madre mía. Y Pues le sí, disparó, un le Bong. dispararon. Después cuando tenía 18 años le disparó una oreja. O sea, le faltaba munición de una oreja. Era ella. Ella, él. No, ella, él. ¿Ah? No entiendo nada. Su vecino pues apareció muerto. De allí de Belice. Hacían rondas en camiones y todo con escopeta. Esta gente. ¿Y cuál era Y su objetivo? pues... ¿Eh? ¿Cuál era el objetivo de la milicia? Nada. Tener poder. Yo Defender pensé que ibas a al decir antivirus. nada. Y Pues estaba traficando hacer el drogas, mal básicamente. a traficantes de drogas, claro. Ah, vale. Vale. Tenía muchas prostitutas en su casa. Vale. Para... Bueno, Para pues hacer que... lo que hace. De Al final, como tenía decoración. aterrorizado... ¿Qué? Ponme cuatro prostitutas ahí que me quedan bien junto con el tapiz persa. Como tenía aterrorizado al hermoso pueblo de Belice, ya no aguantaron más y íbamos que le acusaron de asesinato porque estaba claro que había matado al vecino. Al vecino solo. Bueno, a más gente, pero... El vecino, como era americano, entonces, tuvo más repercusión. ¿Y qué hizo? Bueno, escapó. Y se fue a Estados Unidos. Se presentó a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Libertario. ¿En Y serio? casi Madre gana las elecciones primarias de los libertarios. vale. ¿En qué se basa Y... el partido? Perdón, ¿el Partido Libertario de qué defiende? Es que no Pues conozco ese partido. a la Los mala Rodríguez. rajitas blancos. ¿El qué? ¿No? Rajitas blancos, ¿no? En plan. El Club del Rifle. Rollo así. Vale. Pero más. Yo creo. En plan. Ku Klux Klan y ese rollo. Bueno, y se iba a presentar otra vez. O sea, seguramente iba a ganar. Y le acusaron de fraude fiscal en Estados Unidos. Entonces se fue. Qué raro, ¿eh? Se fue a la República Dominicana. Y le pararon en la República Dominicana porque intentó entrar en un yate con armas. Pero este señor. Y nada. Lo metieron en la cárcel 4 días. Consiguió meter un Mira mobileto en lo la que cárcel y contento. tiene un montón de fotos. Sí, mira, pon las fotos en la cárcel. Mira lo que contento. Consiguió colar el móvil y se empezó a hacer selfies en la ¿Dónde cárcel. lo coló? En La el cárcel. McAfee se lo metió. Pues sí, en Se lo metió en el McAfee. McAfee y lo entró. Pero mira, este señor es apasionante. Bueno, y luego le deportaron a Inglaterra.
Porque Y allí ya ha estado ah, como claro, porque él era de medio allí. buscado. No, Sí, hombre, McAfee de es Londres, escocés. dijo Los antes, más. hija. Acabo de decir que nació en Ina, Londres. no escuchas, ¿eh? Pero es que los Mac, no sé qué, siempre son Pero ingleses. Ina, dice, yo me puedo llamar Kevin Wenceslao y no soy de Guatemala. Que no, que McAfee es un clan. Bueno, da El igual. clan McAfee. El clan McAfee, claro. Pero tú no Pero puedes es hacer un que. apellido que no, y, no, y no se necesite. No, porque los McAfee tienen que pedir ese nombre para. Bueno, X, es la historia escocesa. ¿Qué? Mira, estás como Que amenazando. da igual, que los Te clanes sí quiero tienen que mucho, pero ya contar está. la Que historia él de no sé nació en qué, que no sé Londres y qué. punto. Venga, que sí. Estoy enseñando historias gratis aquí, coño. Nació en el seno de los McAfee. Bueno, pues que le volvieron a deportar a para allá y estuvo viajando por Europa con pasaportes falsos y dobles Qué de feo cuerpo. eso, ¿eh? Como que dobles de Y al cuerpo. final, en 2020, en la pandemia, se descubrieron que estaba en un apartamento en Cataluña, en la ¡Oh! costa. ¿Aquí? ¿Aquí ¿Aquí en dónde? España? ¿En España? Sí, aquí en España, en Cataluña. Bueno, Cataluña. Pero Pues. bueno. ¡Ay, Pero ¿y esto? Dios! Hasta que, o sea, no sabía dónde estaba hasta que el tío fue a viajar a no sé dónde. Y fue al aeropuerto del Prat con unas bragas en plan por mascarilla. ¡Qué tío! Y le pararon y vieron que tenía una orden judicial Algo internacional. así. Bueno, está la foto, ¿no? Lo pasé. Ay, mi madre. Pero es que, tío, lo bien que lo había hecho, iba a la caga en eso. Oye, bien bonitas de encaje, ¿eh? La Esta verdad que tiene sí. buen gusto, así. Y lo mandaron a Estados Unidos. De vuelta. A ver. Y estaban a espera de entrar Es en que a la lo mejor cárcel. fue con estas. Bueno, yo creo que fue con Fue con estas. las negras. Varias. Fue con las negras, Claro. fue con las negras. Ah, es que le gustan mucho, ¿eh? Sí, Las tiene mascarillas varios Braga. modelos. ¿Y olerán? ¿Serán usadas? Es un Y dime, por favor. derrochón. Bueno, pues que lo Ay, iban a pero hacer. Son del clan McAfee, del escudo. ¿qué dices? Le iban a De la extraditar a abuela Estados Unidos McAfee. y lo metieron en una cárcel de Barcelona. Y entonces el 8 de octubre, pon la foto del brazo, dijo que si se encontraba que se había suicidado, no, lo había matado, que no era ¿Y aquí, él. esto qué es? ¿Eso qué Es como un código, en plan. el código para descargar McAfee? Si Alguien sin pones impacto. SD dólar WHACKD, tienes licencia gratis de McAfee. Sí. De por vida. ¿Vos? O sea, qué movida, ¿no? Y eso, ya Perdón, está. ¿por qué tiene el bíceps caído? Photoshop. A Porque lo drogarse se le mejor entra. es como Carmen A ver, Lomana, el bíceps que destruye las paredes a su saldrá paso. desde aquí. No A ver. aquí. A lo mejor es que se puso la vacuna y le salió Ah, ahí puede el ser, bíceps ¿eh? por la Puede ser vacuna. una hinchazón. Bueno, Porque te deja un a tutuco ver, si importante. utiliza estas mascarillas, no creo yo que esté muy preocupado por el virus y se haya puesto vacuna, ¿eh? Pero también te diré que el tatuaje está como medio recién hecho, ¿no? Tiene como la zona roja, o Sí, estoy yo sí. flipando. Bueno, recién hecho no, pero está Sí. raro. Que sí, que lo acaban de hacer porque dijo que si lo encontraba en la cárcel que se había suicidado era mentira. ¿Y qué Y se significa ese marcó. tatuaje? Algo significa, no sé, pero Algo en algo de eso. clave. A lo mejor es un mensaje para Jeffrey Epstein, puede ser. Ah, también, como olvidé decirlo, fingió dos infartos en Guatemala para que no le deportaran a Belice. Dijo, ay, 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 Hijo de ay, ay, ay. puta. ¡Ay! Mi corazón Es son. que No, pero hay pastillas que te paralizan el corazón, ¿eh? sí. Y se fue una ballena. ¿Qué? Eso dice él, que se fue una ballena. Pero es que lo sorprendente es que Kevin lo dice todo como si fuera súper normal. Pues hoy fui a comprar el pan. ¡Hala! ¿Y este qué? ¡Hala! ¿Y este qué? Bueno. McAfee. McAfee con Y ahora está el vídeo, pon el su vídeo ya y fotito. acabamos. ¿Esto qué significa? Aquí hay Ah, vídeo. hay un vídeo. Sí. Hay un vídeo. Ah, La un guindilla del vídeo, pastel. perdón. Entiendo. Esto es sacado del vídeo, será. Sí. El vídeo se llama ¿Cómo desinstalar antivirus McAfee? Send. Ahí es, creo. Send. Oh, hello there. My name is John McAfee. I'm the founder of the McAfee Antivirus Software Company. Although I've had nothing to do with this company for over 15 years, I still get volumes of mail asking, how do I uninstall this software? I have no idea.
mi madre. El rico Ortera. A mí me da la vida la gente así. Complaining about the difficulty in removing the software. I'd like to read you a few things. Holy fucking shit. I was drawing for like 5 hours straight on this marvelous drawing, and I had to do a big ass scan that slows the shit out of my computer. The procedure for removing MacB antivirus software from your computer is as follows. First, make sure you have a full backup. Yes, Bartholomew. Back it up. Ay, ay, ay. Back it up. That's right. a ver si nos van a cerrar el canal otra vez. Sir, should I be reading the instructions for the Mac or PC? They're really quite different. No. Depending on which edition and version of MacB's anti-malware software is installed on your computer, you may have to click on remove, uninstall, or McAfee. You know, I had some beautiful software and they took it over. Bueno, I don't know what they did. It was like the time I hired that Bangkok prostitute. Es un mierda, de verdad, que gente más cagónate. Estamos. Tío, mira, es que acabamos de salir. Estamos saliendo de una, chicos, no nos podemos meter en otra. Ponemos un perineo en el centro de la pantalla y yo no puedo poner a McAfee. Está bien. Una sí, ya va. Pero... Hombre, fue que feo. Deberían hacer un documental de este señor, en serio. Lo hay. Hay documental, pero en plan serie, en plan guapo. No, hay uno que es que cuando estás en Belice y te explican todo lo así, natita. Ah, anda. Hostia. ¿Te explican cómo yo hizo la milicia? Sí. La fundación. El testimonio y tal, para el rollo del Tiger King. Qué guay. Qué guay. El cineflip lo compré una vez. Pues sí. Se llama Gringo. ¿Cómo se llama? Gringo, la vida, la peligrosa vida de John McAfee. La peligrosa vida de John McAfee. La peligrosa vida de John McAfee. Sí, tiene pinta de ser un poquito yo peligrosa. Yo si fuera. Familiar McAfee. Adelante, Ina, ¿qué? Que si fuera así de rica, yo creo que me volvería una persona así, ¿sabes? En plan... ¿Qué dices? Sí, algo así. No tan... No matar gente y mierdas así, pero sí me montaría ahí una banda, no sé, ya que... Bueno, Suicide Squad. ¿Tú quisiste durante mucho tiempo formar una banda musical? Oye, Ambrosía Musical está pendiente, ¿eh? Sí, es el formato que nos falta. Bueno. Sí. Si no me faltaba ya para suicidarme. Ahora hacemos conciertos. Estaría guapísimo. Mira, a lo mejor lo hago en una sección. Yo os obligo a tocar algo. ¿Qué? Ay, no, pero puede... avísame porque no tengo material aquí. ¿Pero cómo nos vas a obligar aquí a tocar algo? No tengo material aquí. Claro. La flauta dulce. Tendrás que avisar. No, pero ni eso lo prendí fuego. Se me da muy mal. A ver, Víctor bueno, canta. Bueno, no, mira, ve. Cuidado. Cumbaya, señor, cumbaya. Sí. Hombre. Ya, a mí la percusión se me da muy bien porque tengo mucho sentido del ritmo, ¿eh? Sí. Y del humor también, humor. Ay, ay. Bueno, ¿me puedo ir ya? Les iba a decir, no. ¿Quieren ¿quieren recomendar algo? Cigarrito. ¿Cómo? Recomiendo. No puedes recomendar eso. Un cigarrito, sí, nos vamos. A ver, Ambrosia. Sí quiero. Yo quiero recomendar dos cosas. Una es de Netflix, que ya salió la segunda temporada de Lupin, maravillosa, estupenda. Y la segunda es la nueva serie de Loki de Disney Plus. Guapísima, de verdad, veanla. Solo hay dos capítulos de momento. Todo joyas escondidas. Vale, o sea, ¿qué has recomendado? ¿Lupin y la otra? Loki. Y Loki. ¿Pero Loki, eso Loki, qué son? ¿Como Zip y Zap o qué? El hermano de Thor. Tippy Top. Oh. Eso no sé qué es. ¡Ay! ¿Oye? Pues. Bien. Nada. Vamos, que nos vamos. ¿Quieres recomendar algo? Sube, que te llevo. Ay, yo estoy viendo una que está guay que se llama Ginny y Georgia. Irene. Está en Netflix también. ¡Rápido! Ginny y Georgia está muy guay. Es de una familia. ¡Dame! De una familia de... ¿Rápido? ¿Desestructurada? ¿Ya está? Como tú. ¿Y qué dices? ¿Me has visto rápido? Una familia que está en la mierda y les está persiguiendo.